Hello, good evening. How are you? Hi, Kenya. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Hello, hello, good evening. How are you? Can you hear me? Hola, hola a todos. Buenas tardes. ¿Me pueden oír? ¿Escuchan? ¿No? Sí, teacher. Hola, hola. ¿Sí me pueden escuchar? ¿No me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Hola. No nos escucha. Sí le escuchamos. Hola. Sí le escuchamos. Sí. Ah, gracias, gracias, mi amor. Pensé que no me escuchaban. Estaba verificando acá si había un problema de audio de mi lado. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue este fin de semana? ¿Todo bien? Good evening, teacher. Good evening, how are you? ¿Cómo les fue este fin de semana? Really good? That's wonderful. Me alegra que estén bien. How was the weekend? How was the weekend? My weekend was fine. It was a family weekend. A family weekend. That's wonderful. Really good. It's really good. How about the virtual platform? ¿Cómo van con la plataforma virtual? Have you finished? Have you advanced? No finished yet? I'm finished. You had finished? That's good. Who else? I finished. You finished as well, Kenny? That's good. Yes. That's wonderful. What about the diplomas? Do they have already the good dates? It has the good dates in time? ¿Qué hay de los diplomas? ¿Tienen ya la fecha requerida? ¿O todavía les aparece con la fecha del año pasado? A mí ya me aparece corregido. Ya le aparece corregido. Qué bueno, me alegro escuchar eso. Qué bueno. Qué bueno que ya se los arreglaron. Eso es muy bueno. De hecho, pues ya como todos saben, este próximo jueves 10 de diciembre termina el módulo. Si alguien acá, pues de los que estamos presentes hasta este momento todavía no ha terminado la plataforma virtual, por favor, ¿verdad? Avance lo más que pueda durante estos días, ya que va a estar habilitada hasta la medianoche del día 10 de diciembre, ¿verdad? Que sería el jueves, para que puedan avanzar. Si en dado caso alguien no lo ha hecho, si ya lo hicieron, pues excelente, eso es muy bueno. Y de hecho, pues alguien me preguntaba si el examen era acumulativo o algo más. Sí, me comentaba en los coordinadores que sí, en efecto, es un examen acumulativo.
y que probablemente pues en este caso va a ser el mismo, ¿verdad? Que hicieron en la unidad 1, en el principiantes 1, perdón, y este mismo del principiantes 2 va a ser igual. Probablemente en el que van a haber diferencias cuando ustedes ya empiecen su nivel número 3, ¿verdad? Ese sería en el momento que ustedes van a experimentar probablemente una especie de diferencia con respecto al examen y demás. Pero en este me comentaban que en efecto sí es prácticamente el mismo que el de la unidad 1. No sé si ustedes lo notaron o alguien más, porque recuerdo que alguien me hacía el comentario por medio de lo que era el chat. No lo recuerdo. Sí, teacher, prácticamente era el mismo que habíamos hecho anteriormente en el módulo 1. ¿Verdad que sí? Sí, alguien me decía que era el mismo. Entonces sí, es una especie como de retroalimentación o wrap up el que ustedes hacen. Y ya para el tercer nivel sí van a ver uno de diferencia. Así que si es el mismo, pues es bueno en parte, puesto que ya ustedes ya saben cuál, cómo era o cómo funcionaba y también recordaban parte de los temas, pues supongo yo, me imagino yo. Y ya con el otro, pues para el tercero sí creo que va a ser un poco diferente, debería. So I don't know if you have any question or comment. No sé si tienen alguna pregunta o comentario before that we get started, antes de que comencemos. Sí, yo tengo solo una consulta acerca de que si después de terminar el curso vamos a seguir el tercero o va a haber una pausa hasta que vuelvan a abrir para el tercero. Sí, en el chat, pues lo que pusieron ahí, alguien puso que en este caso para las inscripciones van a ser hasta el próximo año, que sería el 2021. Deben de estar pendientes por medio del correo electrónico, puesto que ellos parece que les envían una especie de formulario y con toda la documentación. Entonces la pausa, déjeme ver exactamente qué fue lo que ellos pusieron, porque acá en el chat les pusieron algo con respecto a eso, veamos. Por acá alguien comentó esto. Déjenme ver, regálenme un segundo, porque recuerdo que sí pusieron el comentario. Vamos a ver. Dice que la documentación la van a estar recibiendo ellos por correo electrónico. Dice que por motivos del cierre del año estarán pendientes para la fecha de inicio del próximo año, para el siguiente módulo, que sería el 3 en este caso, hasta el año el siguiente, ¿verdad? El 2021. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta en el caso de que, bueno, nosotros terminamos módulo esta semana, pero ellos cierran documentación y todo lo demás hasta el 19. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta para el 19 para volver a comenzar, ya estaríamos sobre la semana que entra las vacaciones, ¿verdad? Que sería la semana del 20 y el 31. Entonces, supongo y entiendo yo que por este caso va a ser hasta el próximo año, hasta el 2021, que van a hacer todas las inscripciones nuevamente a principios de enero, me imagino yo, cuando ellos comienzan a trabajar, o en febrero. Si usted gusta, lo que puedo hacer es mañana preguntar y de igual manera hacerle el comentario ya en la noche que nos veamos por este medio, ¿verdad? O por medio de WhatsApp también hacerles el comentario de la respuesta que reciba, puesto que no, en realidad esa alguien preguntó, parece que de otro grupo alguien preguntó y le dieron la información que iba a ser hasta el siguiente año. Pero para tener una información así como que accurate, lo que voy a hacer es preguntar mañana y le comento mañana si está de acuerdo, Kevin. Y de igual. Sí, muchas gracias. Bueno, y de igual manera para que los demás también estén enterados, ¿verdad? De cómo va a ser el proceso. Así que me imagino que van a empezar hasta el próximo año. Pienso yo, ¿verdad? No sé en realidad cómo ellos manejan la cuestión administrativa. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario que ustedes tengan? No, sí. Ustedes me dicen.
preguntas, comentarios, ¿no? No, teacher. No, all right. So, let's go to the class. Vamos a la clase entonces. I've been noticed about something that is the tenses. Seems to be that we are not quite sure how to use it and when we are going to use it. Me estaba dando cuenta acerca de algo, en este caso con los tiempos, ¿verdad? He podido notar que no estamos seguros en qué momento lo vamos a utilizar o cómo lo vamos a utilizar. No sé si eso es parte de mi percepción, pero deseo saber si hay alguien que tiene algún inconveniente al momento de identificar cuándo usted va a utilizar presente simple, presente continuo, que es el ing form, o el presente simple del be, ¿verdad? Que sería am, is, are. No sé si ustedes tienen alguna duda o comentario. Quizás I've been noticed something about it. Me he estado dando cuenta de algunas cosas pequeñitas, ¿verdad? Pequeñitos detalles con respecto a estos tiempos. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda con respecto a eso. Antes de que pues, comience a compartir la pantalla. Ustedes me indican. O si sienten que está todo bien, de igual manera, díganme, no, teacher, nosotros sentimos que está todo bien. O si necesitan alguna especie de retroalimentación, ustedes también me lo pueden decir. No sé si hay alguien. ¿No? Creo que no, teacher. All right, so let's see just a little details. Muchas gracias por contestar. Vamos a ver unos pequeños detalles. Les voy a compartir la pantalla y por favor déjenme saber si pueden ver en este caso mi pantalla. Les voy a agradecer mucho. ¿Sí la pueden ver? Yes, teacher. Yes, all right. Are you able to see it well? ¿La miran bien? Is it clear? ¿Se ve claro? Yes. Yes. All right. So thank you. Thank you so much for answering. Gracias por contestar. So in this part, I just wanted to let you know something about simple present of to be. In this case, the simple present of to be is for something that is habitual, for present or general stay, whether temporarily, permanent or habitual. En este caso, el presente simple, nosotros lo utilizamos para acciones que son habituales, ¿verdad? En el presente simple del verbo be, que estamos hablando de am, is, are. En esto también se puede referir a cosas al presente o estados en general, que pueden ser en este caso temporales, permanentes o habituales, ¿verdad? ¿Por qué les traigo esto acá? Porque estaba notando que en el caso de... Había una pregunta, alguien hizo una pregunta acerca de uno de los ejercicios de la plataforma que le preguntaba, ¿Is your first language Spanish? Parece que era la pregunta. ¿Es tu primer lenguaje español? Entonces alguien veía que le estaba poniendo does, do. Y en este caso, si usted se fijaba o si ustedes se notaban en el ejercicio, aparecía en este caso is, ¿verdad? No teníamos... En ninguna otra parte, otro verbo que nos dijera como hablar, expresarse o escribir, ¿verdad? En otro idioma. Entonces, en este caso, verbo be es por lo general para cosas habituales, cosas que pasan durante el tiempo, ¿verdad? O que siempre están allí presentes para estados. Por ejemplo, I am happy, yo estoy feliz, que en este caso sería un estado de ánimo que puede ser permanente o temporal, o algo habitual, que la persona esté feliz todos los días, ¿verdad? O she is helpful, por ejemplo, ella es muy colaboradora. En este caso estamos describiendo a la persona. Es algo habitual para la persona ser colaboradora y es permanente en su personalidad. Entonces, por lo general, si sería un general state, sería un state of being. Una manera de ser, ¿verdad? O una manera en la que está. Por ejemplo, la edad, nuevamente caemos en eso. How old are you? I am
27, I am 28, and so on. Entonces, es un estado de la persona en general durante cierto periodo de tiempo, puesto que es temporal, ¿verdad? Cumplimos años cada año, valga la redundancia, entonces it's kind of temporal and it's permanent during that year. Es temporal y es permanente durante ese año. Entonces, en este caso, el verbo be se utiliza de esa manera, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tomar en cuenta por la cuestión que estaba notando con respecto a los ejercicios. Ahora bien, el presente simple del be, por lo general, nosotros lo utilizamos para cosas, ustedes frases que ya conocen. Por ejemplo, mi nombre es, tengo tantos años, my favorite food is, my favorite color is, my best friend's name is, and so on. Son cosas que nosotros ya conocemos o frases que conocemos que se refieren a algo habitual o a algo que pasa durante, pues, un periodo de tiempo que para nosotros puede ser permanente y en otro periodo puede ser temporal, ¿verdad? Entonces, eso les quería aclarar para que ustedes lo puedan conocer, cómo se utiliza, en qué momento lo van a utilizar. Siempre les he dicho, con el que usted pregunta, con ese debe de responder. En este caso, si nosotros vemos una respuesta que, por ejemplo, en el ejercicio que decía, what is your first language? Or my first language is Spanish or not Portuguese. I cannot remember the exercise itself. No puedo recordar exactamente el ejercicio, pero era my first language is Spanish or is not Spanish. Entonces, si ustedes se fijaban ahí, debemos buscar un verbo, ¿verdad? Si tenemos un verbo que es acción, como por ejemplo, si fuera read, speak, talk, si fuera leer, escribir, hablar, en este caso necesitaríamos do or does. Pero acá en esa oración nosotros teníamos is, por lo tanto nuestra pregunta debía ser con el verbo be. Entonces, si ustedes ven una respuesta que tiene un verbo de acción, sí utilizan el auxiliar do or does, o el auxiliar que están utilizando en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo en específico. Y si tienen verbo be, deben de fijarse que cuál es el que va después del sujeto. My, era en este caso me, que sería yo, el sujeto, is. Es, ahí tenemos ya el verbo be y luego teníamos el complemento que era language, ¿verdad? Esto solamente, sé que probablemente muchos de ustedes ya lo sabían o ya lo estaban poniendo en práctica, pero es solamente para retroalimentarles, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al verbo be. ¿Alguien? ¿Preguntas con respecto a B? Creo que con respecto a B, no, teacher, tal vez solo una duda en una pronunciación de una palabra. He escuchado que algunas personas dicen favorite o a otras solo dicen favorite, entonces no sé cuál es la pronunciación correcta. Pueden ser ambas. Si usted se fija acá, tenemos dos maneras de escribirlo, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser ambas, favorite. En este caso, si es uno es británico, el otro es inglés americano. Entonces, este es británico, este es inglés americano. Muchas de las palabras, como por ejemplo, water, ellos no dicen water, ellos dicen water. Favorite. Ahí depende de cómo la persona lo haya aprendido. En el caso, algunos tienen más marcada una pronunciación con respecto a una palabra con la pronunciación británica y otros la tienen más marcada con la pronunciación americana, que sería en este caso el inglés de Estados Unidos. Entonces, usted lo puede poner también como, por ejemplo, color. Hay alguna gente que solo dice color, otros que dicen color. Entonces, ahí depende también, porque el color, solamente C-O-L-O-R, ese es americano, y el otro que lleva ya la U intercalada, ese es, en este caso, británico. Ambas están bien, ahí la que usted quiera emular o decir,
esa es con la que uno pues prácticamente se queda, ¿verdad? Algunas palabras, como le digo, están más marcadas hacia el inglés británico y otras más marcadas hacia el inglés americano, ¿verdad? Que sería pues el inglés de Estados Unidos. Y algunas otras palabras, pues incluso la pronunciación de los australianos es bastante diferente a la pronunciación de los americanos. Entonces, la palabra prácticamente se escribe lo mismo, se escucha un poco diferente en cuestión de pronunciación, pero siempre es igual. Ahí es la que usted pueda decidir. No importa cuál sería, ¿verdad? Ambas son correctas prácticamente. Bueno, gracias, teacher. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o curiosidad? ¿Preguntas? ¿No questions? Yes, no. For me, no more, teacher. For you, no more. Okay, Jenny, thank you. Anyone else in the class? ¿Alguien más de la clase? ¿Questions? ¿Something else? No? No, teacher. No. All right. So if there are no more, so we are going to stop here with simple present and let's see the first one that I have here. Vamos a parar un poco acá con el presente simple y veamos la primera que yo tengo acá. Okay, I have a dialogue within Lauren and Justin. Tengo un diálogo entre Lauren y Justin. They are talking about sports, what we've been studying. Están hablando acerca de deportes, lo que hemos estado estudiando. This is the same dialogue that you have in your virtual platform. Este es el mismo diálogo que ustedes tienen en su plataforma virtual. Let me read it for you, and then I'm going to ask some volunteers that can play both of the roles, right? Se los voy a leer y luego les voy a pedir a alguno de ustedes que sea voluntario para que haga alguno de los roles. Let's see, Lauren. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Questions about vocabulary or pronunciation. Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación. Questions? No sé si podría repetir otra vez la pronunciación de atleta. Athlete. Sin la E al final, solo con la T. Athlete. Yes. Va a pronunciar la A tal cual como A latina. La E, que sería esta E, la primera la va a pronunciar como I, que sería como su pronunciación normal, I. Y la última E no se pronuncia, solo la T, que le va a hacer el sonido T. Athlete. 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 Sí. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿No more? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿No? All right, if there is no one else, si no hay nadie más, who would like to be Lauren? ¿A quién le gustaría ser Lauren? Who would like to be Lauren? Me, teacher. Okay, thank you. And who would like to be Justin? ¿A quién le gustaría ser Justin? Me, teacher. All right, so let's see. Jenny said Justin, and who said Lauren? ¿Quién me dijo Lauren? Karen. Karen, thank you, Karen. So let's see. The microphones are yours. Los micrófonos son de ustedes. So, Justin, what do you in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like?
Hockey, basketball, and soccer are my favorite. Wow, you are really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Thank you very much. Really good job. Muchísimas gracias. Buen trabajo. So here we have this one, right? Be careful. This one is sports. Sports. At the end, the S, because there are several. Al final le va a pronunciar una S porque son varios, ¿verdad? Entonces va a decir sports, sports. En ese caso sería todo, ¿verdad? Lo que yo pude escuchar, muy bien. Buen trabajo en la pronunciación. Me alegra mucho, lo están haciendo bien. ¿Alguien más que le gustaría participar? ¿Alguien más que le gustaría participar? ¿Alguien más? ¿No más participantes? ¿No más? If there are no more, so let's continue. Si no hay más, continuamos. Okay. ¿No more? All right. So if there are no more, let's go ahead and continue. Questions about the grammar in this dialogue or about Ken? Preguntas acerca de la gramática en este diálogo o acerca de Ken, the model Ken. Questions or no questions? No question, teacher. No questions. Are you sure? All right. So if there are no more questions, I have something here for you. Tengo algo para acá para ustedes si no hay más preguntas. We got present simple or present continuous. This is something that you are going to get compared for the next coming module, but you have already seen simple present and present continuous somehow in the module one. And in this module 2, we have been focused on simple present. De alguna manera en el módulo 2, del módulo 1, perdón, ustedes vieron el presente continuo, pero en este módulo 2 se han concentrado un poco más en el presente simple, en este caso, ¿verdad? En el presente simple. Tengo acá un diálogo para ustedes between James and Mike. Let me read it for you and then I'm going to ask for some participants. Se los voy a leer y luego les pregunto por alguien que le gustaría participar. Let me go ahead and do it. Se los voy a leer a ustedes. James, hello, what are you doing? Mike, I always go running in the mornings. James, do you go running every day of the week? Mike, I usually run from Monday to Friday. James, I wish I could go running, but I have to work. Mike, are you going to go to my birthday party next Saturday? James, sorry, but I have to go to the church with my family. Mike, no problem. Have a good day. James, take care. Questions about the vocabulary or pronunciation. Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación. Is this birthday or birthday? Which one? This one. Esta. Yes. Birthday. Birthday. My birthday party. Birthday. Sí. La TH les va a sonar como una F. Por lo general, ese es el sonido que tiene. Poco a poco van a ir viendo los diferentes sonidos que tienen las diferentes combinaciones de letras, pero por lo general la TH le va a sonar como una F. Birthday, birthday. Entonces, si usted lo escucha, si lo pusiéramos tal cual como nosotros lo escuchamos, sería... birthday, birthday, así si lo pusiéramos tal cual nosotros lo escuchamos, ¿verdad? Pronunciado, no es que así se escriba, sino que tal cual como nosotros
lo estamos escuchando en una pronunciación. Sería birthday, ¿verdad? La TH le va a sonar como una F. Ok, teacher. Un placer. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Vocabulario o en este caso pronunciación? Vocabulary, pronunciation, questions? No questions? It's clear? No, teacher. No? Or who would like to participate? ¿A quién le gustaría participar? Me mismo. I'm sorry? Marilyn? Me, Kevin. Kevin. All right, Kevin. Who else? Me. All right. Me, who? I'm sorry. Isabel. Isabel. Catherine. Okay. Catherine. All right. Thank you. Yes. Thank you. Every time that you say me, please tell me your first name at least, because I can recognize you. Cada vez que me digan me, por favor, dígame su primer nombre porque los puedo reconocer. Algunas voces las reconozco, otras no, lo siento mucho, pero sí algunas sí. All right. So let's see, the microphones are you. You decide which role are you going to play. Los micrófonos son de ustedes, ustedes deciden qué rol van a jugar. Okay. Hello, what are you doing? I always go running in the mornings. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could run in, but I have to work. Are you going to birthday party next Sunday? Qué lento tengo el internet. Lo siento, es que tengo lento el internet y se me corta mucho. Se le corta mucho. All right, no problem. I'll finish. Thank you, Kevin. No se preocupe. Yo termino con Catherine. Thank you. All right. So sorry, but I have to go to the church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Thank you. Thank you both of you for participating. Gracias a ambos por participar. So, Catherine, Isabel, here, remember, are you going to? That sería, para no olvidarnos del tú. El verbo go, solamente para que ustedes lo sepan, siempre va acompañado del tú, en este caso del infinitivo, que sería ir a o ir hacia. Eso sería, are you going to my birthday party next Saturday? Solamente esa, Catherine, la puedo escuchar. And the other ones are really good. Thank you so much, really good pronunciation. Muchísimas gracias, muy buena pronunciación. Someone else would like to participate? ¿Alguien más le gustaría participar? ¿A alguien más le gustaría participar? ¿No? Ok. All right. If there's no one else. Solo tengo una pregunta. Ahí donde habla, donde dice with alcohol, ¿es aquí el inicio? ¿Es una I o es el sujeto? Ese es su objeto, es una I, solamente que estaba en pequeñito, lo siento. I wish I could. Yes. Gracias. Un placer. Perdonen ahí que la había puesto en, había quedado en lo que era en, solo en lowercase, ¿verdad? En pequeñito, no en uppercase, en a capital letter, sino que estaba en pequeñito. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo con respecto al diálogo? ¿Alguien? ¿No? No questions. If there are no more questions, let's continue. Si no hay más preguntas, continuamos. ¿Sí? Yes, teacher. Yes, all right. So let's continue. Entonces continuemos.
Veamos en la siguiente. I have here just something which is a paragraph. I will send it to you, the presentation, so you can read it. This paragraph is about a daily routine. Este párrafo, le voy a enviar la presentación para que lo puedan ustedes leer en casa. Es acerca de las rutinas diarias. We are going to be talking about simple present. Simple present most likely it is for daily routines. El presente simple en este caso es por lo general para rutinas diarias. Y eso de eso trata es en este caso el diálogo. El párrafo es acerca de Sofía. Y les voy a enviar la imagen y de igual manera les voy a enviar la presentación para que ustedes la tengan hoy por la noche. Y la imagen para que ustedes la puedan leer y la vamos a discutir el día de mañana con respecto a este reading. Cuando ustedes tengan tiempo, ¿verdad? De leerlo. Si no, no hay ningún problema. Nosotros lo hacemos el día de mañana. Let's advance. Avancemos. Let's see. This one I have two different sentences. I teach English and I'm teaching English. The sentences, one is in simple present and the other one it is in present continuous. Tengo dos oraciones acá, ¿verdad? Yo enseño inglés y yo estoy enseñando inglés. Una está en este caso en el presente simple y la otra está en el presente continuo. En la que está en el presente simple, nosotros nos podemos dar cuenta, which is referring to my job. Y la que está en el presente simple se está refiriendo directamente al trabajo, ¿verdad? Lo que yo realizo diariamente o lo que yo hago diariamente es enseñar inglés, ¿verdad? En el caso de la segunda, I am teaching English. This is what I'm doing at the moment, right? En esta es lo que yo estoy haciendo en este momento en específico o ahorita. Como por ejemplo, yo estoy con ustedes. Ustedes, you are studying. Ustedes están estudiando and I'm teaching. Y yo estoy enseñando. So it's the action which is happening at the moment. Entonces es la acción que está pasando al momento, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando o está sucediendo. Más sin embargo, la primera en este caso pasa diariamente, ¿verdad? En mi caso pasa de lo que es de lunes a jueves en un horario en específico que es cuando estoy con ustedes, de las 8 de la noche a las 9 de la noche. Entonces, presente simple, nosotros lo vamos a utilizar para acciones que suceden de manera diaria, ¿verdad? Algo que se da todos los días como una rutina. Como por ejemplo, what do you do in the morning? La pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace usted en la mañana? Someone that would like to share, alguien que quiera compartir qué hace en la mañana, que nos pueda contar. It doesn't have to be what you do in reality, right? You can just make it up. No tiene que ser exactamente lo que usted hace en su realidad, sino que también puede pues, inventarle algo, ¿verdad? Algo que nos quiera compartir. ¿Alguien? ¿Alguien? No one? Nadie? Nadie? No? Nadie? I prepare breakfast and clean my house. I prepare breakfast and clean my house. Thank you. Thank you very much for sharing. I do appreciate it. Gracias por compartirlo. Aprecio mucho. Let's see. She said, right, that she cleans the house and she prepares the breakfast. So this is something that she do every day, right? No matter if it is weekend or if it is the day of the week, she do every day, right? However, if we go and visit her at the moment that she is doing it, we can say she's cleaning the house, ¿verdad? En este caso, lo que nos compartía la compañera es algo que ella hace todos los días, ¿verdad? Y no importa si es día de la semana, fin de semana, ¿verdad? Ella lo hace de rutina. Pero si en algún dado momento nosotros llegamos a la casa de ella, mientras ella está haciendo esta acción, nosotros podemos decir, she is cleaning,
ella está limpiando, porque lo estamos viendo y está pasando en ese mismo momento, ¿verdad? Esa sería una de las diferencias con respecto a presente simple y presente continuo, cómo usted lo puede utilizar. Questions so far, preguntas hasta acá. ¿Tienen preguntas? ¿No? No, teacher. No, all right. If there are no more questions, let's continue. Si no hay más preguntas, está bien, continuemos. Veamos. Here I have some other examples. They live in the USA. I'm studying for the exams these days. En ese caso, ¿verdad? They live in the USA es algo que ellos ya están viviendo allá. Son residentes permanentes y pues esa es su casa, ¿verdad? En la parte de Estados Unidos. Y en el caso de la segunda, I am studying for the exams these days. Estoy estudiando para los exámenes en estos días. Es lo que él está haciendo durante esta semana, ¿verdad? ¿Puede cambiar para la próxima? Sí, puesto que en la próxima él no va a tener exámenes, ¿verdad? Él no va a tener ningún examen. Veamos un poco más en contexto la diferencia. In this case, they live in the USA means that they live in the USA all the time. It is a permanent state. En este caso, con el presente simple, es un estado permanente, algo que no cambia o por lo menos no va a cambiar en un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Es posible que cambie, pero no sabemos si va a ser el próximo año, dentro de 2 años, etcétera, ¿verdad? Es algo que están viviendo todo el tiempo allá y es algo permanente por el momento, hasta donde sabemos. Veamos en la segunda, que es I am studying for the exams these days. It means that I'm studying only these several days. The action is taking place only for a short period of time. En este caso, si ustedes se fijan, esta acción va a tomar lugar solamente por un periodo de tiempo pequeño, ¿verdad? Un periodo de tiempo en específico en el cual el sujeto está realizando la acción, que sería estoy estudiando estos días, ¿verdad? Solamente estos días. La próxima semana son vacaciones, él no va a estudiar más. Questions so far. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? Teacher, una duda. Digamos, sí. También aplicaría para decir como los estados de ánimo o digamos para decir yo estoy enferma. Si usted me dice eso, ya estaríamos utilizando nosotros presente simple del be, porque recuerde que en este caso el presente simple del be es para un state of being o una forma de estar en la cuestión de nosotros. Ya eso es propio de nosotros. Entonces, si yo quiero decir estoy enferma, yo digo I am sick. Yo estoy enferma. En estos momentos estoy enferma, ¿verdad? Ahorita. Pero si usted quisiera decir que ha estado enferma, sería I have been sick. Yo he estado enferma. Esto ya caeríamos en algo totalmente diferente. Pero para decir en este caso, si yo diría I am sicking, no puedo decir eso. Porque incluso esto, sick, es un noun, no es un verbo. Entonces es como una especie de adjetivo, ¿verdad? De igual manera, si yo quiero decir estoy sad, estoy triste o happy, ¿verdad? Feliz. Ya en estos son adjetivos que describen mi estado de ánimo o mi persona. Entonces, cuando estamos describiendo a alguien, nosotros no podemos utilizar en este caso el presente continuo, puesto que ya le estamos dando un atributo a la persona, tiene que ser el verbo be, que sería ser o estar.
el presente continuo lo ocupamos para acciones. ¿Cuáles son las acciones? En este caso son los verbos, literalmente una acción. Leer, escribir, caminar, correr, cualquier acción, ¿verdad? Que usted esté realizando, escribiendo en la computadora, typing in the computer, watching TV, viendo televisión. Pero si es un noun o si es un adjetivo, nosotros ya estamos dando atributo a la persona, por lo tanto debe de ser verbo be. No podemos utilizar el continuo en este caso. No sé si aclara su pregunta o le explico de otra manera. Sí, está bien. Gracias. Bueno, ya sabe. Sí. Ya sabe. ¿Alguien más con alguna duda parecida o la misma? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O no preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? No, teacher. No. All right. So let me erase this. Let's see. Si no hay más, está bien. Veamos, how do we form simple present? Eso ustedes ya lo conocen, pues lo estudiamos casi que al principio del módulo. How do we do it? ¿Cómo nosotros lo hacemos? You can use either or of the personal pronouns. Usted puede utilizar cualquiera de los pronombres personales. You, we, and they live. But as well, you can use he, she, and it. Nuevamente, en este caso, volvemos a ver las reglas, ¿verdad? Que para el presente simple, siempre en la tercera persona cambia el presente simple, ¿verdad? Solamente la tercera persona, que son he, she, and it. And I know you are already clear with that. Y yo sé que ustedes ya lo conocen y pues lo han demostrado durante el tiempo. Let's see something about the verb be. The verb be, it's used different forms. It's a kind of irregular. El verbo be utiliza estas formas. Es una especie de irregular, podemos decir, puesto que su forma y su pronunciación cambian con respecto al pronombre personal que nosotros estamos utilizando. I, en este caso, es I am en el verbo be. He, she, and it sería is, and you, we and they sería are para específicamente estos pronombres personales, ¿verdad? Es una especie de irregular, no se pueden mezclar, cada uno está atado al otro y pues no podemos decir she are, it are, o no podemos decir we is, you is, ¿verdad? En este caso no se puede, no se pueden mezclar, siempre queda cada uno con su pronombre en específico, con los pronombres en específico. I know that you already know it. Yo ya sé que pues, ustedes están conscientes de esto, but just to make you remember about it. Pero eso solamente es para que ustedes lo puedan recordar, ¿verdad? Verbo be para estados de ánimo, para el estado en el que yo estoy, yo como persona o la persona que estamos refiriendo, ¿verdad? Ya sea que le va a dar un atributo, que es en el caso de la oración acá, estudiante. En el caso de la oración acá, teacher. Si está feliz, si está triste. Cualquier adjetivo que usted le vaya a dar a la persona, ¿verdad? En este caso se va a utilizar el verbo be o en el caso de un noun, como lo es estudiantes y profesor, ¿verdad? Questions so far. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? No, teacher. No. All right. So the negative form, once again, for the simple present is done and doesn't, plus the verb. You already know it. I live in the USA. I don't live in the USA. She studies architecture. She doesn't study architecture. Entonces, esto es algo que ustedes ya conocen de alguna manera. Entonces, no nos vamos a detener mucho acá, a menos que haya alguna pregunta. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entiendo que no hay preguntas. Veamos acá. Simple present. Let's see the uses.
Here we have the simple present, el uso, the number one for facts or things that are always or generally true. El uso del presente simple por lo general es para cosas que son o por lo general son verdaderas, ¿verdad? Water boils at 100 centigrees. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? It rains a lot in Lithuania. Llueve mucho en Lithuania, ¿verdad? Eso no, no lo sé. Puede que sea generalmente cierto. The sky is blue. We already know which is blue and it's true. Entonces, el primer uso del presente simple es en este caso para cosas que son ciertas o hechos, ¿verdad? Que por lo general son ciertos o siempre son verdaderos. Como lo es el agua hierve a los 100 grados centígrados, pues eso es algo que nosotros sabemos, que el cielo es azul, de igual manera nosotros sabemos. Podemos decir que las nubes son blancas, nuevamente, nosotros lo sabemos. Veamos el uso número dos. Dice que son for situations that are more or less permanent. Son para situaciones que son más o menos permanentes. I live in New York. This can be changed. Yes, it can be changed. I can move to any other city. Esto puede cambiar. Sí, podemos puede cambiar. Puede que la persona se mueva a otra ciudad. John works in the bank. John trabaja en el banco. ¿Puede que sea cierto? Sí, es cierto. ¿Puede que John se mueva a otro trabajo? También es cierto. Lisa studies architecture. Lisa está estudiando arquitectura. Por ejemplo, Lisa puede cambiar de opinión y estudiar algo más, like medicine. Sí, puede hacerlo. Entonces, en este caso, son más o menos permanentes, pues no sabemos la decisión que la persona va a tomar. Questions so far up to this. ¿Preguntas hasta acá con respecto a esto? No, teacher. No. All right. So let's see in the one of the third uses. For things we do regularly, like hobbies, habits, and routines. Para acciones que hacemos de manera regular, como son los hobbies, los hábitos o rutinas. Every day I get up at 7:30. Esto quiere decir que a las 7:30 de la mañana, todos los días yo ya estoy despierta, ¿verdad? O la persona que realiza la acción ya está despierta. I have a shower and eat breakfast. Me tomo una ducha y como mi desayuno, ¿verdad? O tomo mi desayuno. Then I take the train to work. Luego tomo el tren hacia el trabajo. And every Thursday I play basketball. Y cada jueves yo juego basketball. En este caso, para cosas que nosotros hacemos de manera rutinaria, el hobby o un hábito que tenemos, ¿verdad? Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? No. ¿No? All right. This is something that you need to remember how to use it, right? So in that way, you are not going to be confused. Siempre recuerden que por lo general el presente simple es para hábitos y rutinas. Y de esa manera, usted no se va a confundir con ningún otro tiempo, ¿verdad? Siempre es algo importante saberlo. No sé si tienen alguna otra pregunta, aparte de esto que nosotros estamos estudiando, de algún contenido aparte de su plataforma también, de algún contenido que esté en la plataforma. Yo tengo una pregunta, Miss, en cuanto a lo del examen final. Aparece prácticamente el examen final del módulo anterior. Sí, es correcto. El examen final del módulo 1 y del módulo 2 son lo mismo. Me comentaban los coordinadores que es algo que INSAFOR requiere para que ustedes hagan un pequeño recap o una pequeña retroalimentación con respecto a esto. El que les va a ser diferente es el del módulo 3. Eso es lo que pues, a nosotros no, nos informaron, ¿verdad? Que el examen de módulo 1 y del módulo 2 pues son prácticamente lo mismo. Son el mismo examen, entonces, hasta que van a haber una diferencia en el 3, que sería la próxima, la próximo módulo, ¿verdad? El otro año. Okay.
Gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aparte de su plataforma virtual. ¿O algún otro comentario o algo acerca de lo que es la plataforma o los contenidos de la plataforma que han visto durante este módulo, que hemos estado estudiando en este módulo, de can, cannot, con respecto a can, a cannot? ¿Alguien más? Questions? No questions? No, teacher. No. All right. So let's see this one. Veamos este que sería el número 4. We use simple present for actions that are scheduled. Utilizamos presente simple para acciones que ya están agendadas, ¿verdad? O ya están en un horario. The train leaves at 9 p.m. The lessons start at 8 o'clock in the morning. Let's see this one. Nosotros tenemos acá que el tren se va a las 9 de la noche y que las lecciones, o en este caso las clases, comienzan a las 8 de la mañana en punto. Son cosas que usted ya va a tener establecidas en un horario en específico, ¿verdad? O que pasan siempre en ese horario. ¿Qué más cosas pasan en un horario? ¿Alguien que quiera compartir o que quiera hacer el comentario? ¿Qué más cosas tenemos en un horario? ¿Alguien? Podrían ser las horas de las comidas. Las horas de las comidas, ¿verdad? En un trabajo, sí. Las horas de las comidas. Las 8 de la mañana, 8 o'clock breakfast, 12 lunch, and I don't know, at 6 or 7, probably dinner. ¿Verdad? No sé si a las 6 o a las 7 la cena, ¿verdad? Either or. So yes, definitely, it could be the times to go to eat, los tiempos para ir a comer. Someone else or algo más que nosotros tengamos, que tenga un horario establecido. ¿Horarios escolares? The schedules at the school, los horarios escolares, eso es cierto. Los niños, ¿verdad? I don't know if you remember when you got to the, well, the school, right? When we got to the school, cuando íbamos a la escuela, que teníamos un horario para el receso, para science, math, teníamos un horario para ciencias, para matemáticas, right? There, so that it will be, that's true. Thank you very much for sharing. Eso es verdad, muchísimas gracias por compartir. This is something that might be useful for you. En esta slide hay algo que puede ser bastante, de bastante utilidad para ustedes, que son los adverbs of frequency, and as well, this is a way to identify simple present. Esta es una manera de identificar presente simple. Cada vez que usted vea estos adverbios de frecuencia, que eran los que estábamos estudiando, always, often, usually, sometimes, rarely, once a week, twice a month, every day, four times a year, every Tuesday. Cada vez que usted vea, en este caso, uno de ellos, o por lo menos esta palabra, un día a la semana, esta palabra, el número de veces que se repite y el tiempo, nuevamente, twice, once, never, rarely. Cada vez que vea uno de ellos, usted puede decir, aquí estamos hablando de presente simple. Ningún otro tiempo utiliza lo mismo, solamente presente simple. Entonces es algo con lo que ustedes pueden identificarlo fácilmente. Ahora bien, tenemos el continuo y la forma del presente continuo, pues eso ustedes ya lo saben, lo estuvimos estudiando la semana pasada. Siempre va a ser el sujeto y lo que es el verbo be más el verbo en su forma ing. Recordemos que el ing en terminación es ando o endo. Entonces estoy comiendo, tú estás jugando, él está cantando, ella está estudiando, eso está viajando, nosotros estamos hablando, ustedes están gritando, ellos están leyendo. Entonces ahí la acción que esté pasando el momento que usted esté viendo es con la que usted va a utilizar presente continuo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas, comentarios,
No, teacher. No. All right. So if there are no more, I'm going to send you this for you. Les voy a enviar esto a ustedes, pues we are almost done. Casi terminamos la clase. And I don't know if before that we finish, antes de que terminemos, ¿alguna pregunta, requerimiento, algo que ustedes deseen saber con respecto a los contenidos o ajeno a los contenidos de vocabulario, de pronunciación? ¿O del pequeño repaso que hemos hecho este día? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? No sé si el día de mañana podríamos practicar más o menos algo de las daily routine. ¿De las daily routine? Sí, definitivamente. Podemos practicar las daily routine. Try to do this. Hagamos lo siguiente. Prepare a daily routine. Your daily routine. Preparen su rutina diaria, right? It's not a homework. No es una tarea, ¿verdad? Yo sé que you work, I do as well. Ustedes trabajan, yo también lo hago. Entonces sé que ahorita ya están cansaditos y van a querer descansar de igual manera. So try just, whenever you have time, probably a lunch. Cuando tenga un poquito de tiempo, tal vez en el almuerzo, write 3-4 sentences and you share it with us. Escriban 2-3 oraciones y las hace sharing con nosotros y vemos la daily routine. Does it sound good for you? ¿Suena bien para ustedes? Yes, teacher. Yes, right. So yes. Prepare your daily routine. Awesome. So thank you. Entonces así estaríamos. Mañana vamos a practicar la rutina diaria. And let's try to do it like that. Okay. Vamos a intentar hacerlo así. All right. So any other question or something else? ¿Alguna otra pregunta? For me, not sure. For you, no. All right, so if there are no more questions, thank you for coming to the class. Gracias por venir a la clase. Remember, continue advancing in your virtual platforms, the ones that hasn't done it yet, los que no han terminado aún, and have a good night. Rest and relax. Tengan muy buenas noches. Descansen, relájense. See you tomorrow and blessings for tomorrow. Nos vemos mañana y bendiciones para mañana in your jobs, ¿verdad? En su trabajo, en everything, en todo. Good night. Take care. Good night. Bye bye. 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 Bye